What? Shut up! Tell us, where did you get so many skins? Speak! You didn't have to kidnap me. You could have just asked. On Keydrop. Where? On Keydrop. Look what I have in my pocket. Serán unos Keydrop. En un partido soltero versus casado, ¿para qué puedo jugar vos, viejo pajerazo y casados, amigo? ¿Para qué vas a jugar, boludo? Con los casados más 40, boludo. No caigan en la estafa piramidal. Opinan. ¿Dormir después de sexo o comer después de un buen ayuno? Comer después de coger. Espera, boludo, ¿cuándo me vas a dar una remera 4X por tener 500 puntos en el canal sin apostar? Nunca. Tengo 500k sin apostar, amigo. Gente, pasa los códigos. Decir que veo código Luke en que era, muchacha. Momento código. Yo ayer me comí 20 tortas fritas, Luca, qué rico. Yo siento que a mí me salvó la vida mi viejo, porque me jodía para que entrene, pero si no sería un obeso. Pero me metieron en la cabeza que cuando entreno tengo que comer bien. Cuando me pongo a entrenar me pongo a comer bien y me tanqueo. ¿Tanqueas? Me tanqueo fuerte. Pero ahora que no estoy entrenando hace 7 meses, nah. ¿O tancoti? Uh-huh. Amigo, mi prime no me duró de nada, man. Mi prime training no fue para nada. No pude ni jugar un partido de fútbol, no pude ni pelear en la velada. ¿Y partido de fútbol no pude toxiquearse a todos? No. Porque estaba boxeando como un loco. Nah, igual, posta, tenía un aire, amigo. Aposta no que tenía un aire. No puede nunca. Alta, Siempre tenés algo que hacer, dale, que no puedo. Boludo, estuve boxeando 6 meses y te decía, no juego para no lesionarme, no juego para no lesionarme y mirá si me pierdo la pelea y me la terminé no perdiendo igual. No juego para no lesionarme, o sea, no vas a jugar por no lesionarme. Boludo, en los últimos meses de la pelea, sí, ahí te cagan a patadas. Tiene un punto, amigo, boludo. Mejor remera de 4X y para mí la Guide of Souls. O la que tiene Luca, la que tiene Luca también. Esa para mí es la segunda mejor. La crudo, estima... sí, Rick. Con las letras ladrillo. Creo que queda en él encima de esa. Hola, Luke, y mañana los traigo para Bestia. Deseo suerte. Suerte a todos ellos que se van a hacer el tryout de la Academia de Bestia, muchachos. Espero que les vaya muy bien. ¿Cómo son los tryouts? ¿Qué juegan? ¿5 contra 5? Te respondí, papu. ¿Con alguno escuchando las tesis o qué? A la concha. Gitano. Esta, queda en L, mirá. Gitano, de Argentina sale 2 a 1, sorteas una remera de 4B. ¿Qué vas a sortear? Pero ¿qué le estás pidiendo, boludo? Y lo más rata que hay en el mundo es el Nahuel, boludo. Esta me encanta. Y la primera, la top 1 para meses. Esta también igual, esta es boludo. Escuchame, Gitano, ¿te puedo tirar otra? Vos tenés la remera más vendida de 4B y la más rápida de todas. ¿Cuál? Y no se hace más. La del águila. Ah, la águila atrás. Y Camp Time. Pero, abuela, ¿alguna vez sorteaste algo de 4X para tu stream? No. Eso sí está mal, abuelo. Pero discúlpame, yo te pregunté algo. ¿Sos el dueño de la marca? ¿Sos streameé hace 5 años? ¡Sorteate una remera para los pibes, boludo! Amigo, cuando la marca... ¡Vos sos el dueño, boludo! Cuando la marca esté bien en punga, yo voy a sortear lo que se te cante el orto. ¡Pero es una remera por él de tu bolsillo, ratón de mierda! ¡Bien en punga y se quiere vender 300.000! ¿Querés que ventilemos cuánto cobrás esa página? Ventilamos, mira. De culo los pibes si ventilamos, ¿eh? A ver, fue tirale. Sí, sorteé una remera y quédate pillo, entonces. No ventiles. Sorteé una remera y quédate pillo, porque ¿cómo? Si los pibes se llegan a enterar cuánto cobrás esa paginita... Igual, ¿escuchaste la que tiró? Cuando la marca esté en punga, sortea una remera. No hay, amigo, no hay. Ana, cómo le gusta el dinero, ¿no? Me encanta. Ay, que no pueda poner 50 lugas para sortear una remera de 4X. 50 lugas, le sale menos, 50 lugas. No menos. 10 lucas loca, boludo. 10 lucas loca. 10 lucas loca, boludo. A tus viewers, amigo, dale. Ah, personales no. ¿Qué te parece, Cuco? ¿Qué te parece, Cuco? Hoy ganamos, Lucky. Yo le aposté a Ecuador por si perdemos. Así que. Si perdemos, no me quejo. Capocha. Luca, repete esto, pero me conviene un saludito. ¿Por qué repete, amigo? ¡Feliz cumpleaños! Ah, no, el oso era, pensé que... Rompí la página. Que tengas un lindo día. Tiene sentido, tiene sentido. Y más juega la selección. O sea, cosa que perdamos, porque ahí... ¿Qué hizo? Ey, Wembley. Ponemos 15k cada uno, compramos la remera 4X y que la sorteen a Luca, ¿probaste los hongos? Probé los hongos, amigo. Comí champiñones y portobelos son los que probé. Por ahora. ¿Vos? ¿Comiste alguno más? Hay algunos con nombre medio raro.
Ah, te pinta esa, está bien, pero te estoy diciendo los que probé, amigo. ¿Qué crees que va? No, me estás mintiendo, loco. Ah, no, yo probé, bueno, vamos a los mismos genes. ¿Y qué pasa, amigo? Ahí me tiraron un facto. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos eso, él va a participar, ¿no? Medio, izquierda, derecha. No, me anda, no anda la página. Va a poner multicuentas. Va a pagar un bot para comprar multicuentas. Estoy para comprarme un quesito Gouda, un poquito de jamón crudo, un picadito ahí prepartido, vinito en copa. Perfecto. Sólido, combo. Bueno, la tortilla sí o sí es grande, entonces ya sabés que tenés para rato ahí. Y escena me comería, no sé, unos burritos, algo así, pon mano. Yo de cena me pedí una buena burga. ¿Una burga? ¿Aquí te das traca? ¿Nos saluda? Puede trabajar una buena burga también. Una buena zapi llena de condimento. Así, re idea. 5, 4. Ni saludo, ¿no? ¿No dijo chau? No, no dijo nada, no dijo nada. 1. Amigo, ya está, ya se fue. Ya me redió a mí, ya se fue a la mierda. No, no conté. Está pasando el streamer de R1 y ella se va, Quedan 10 segundos. La red de la rata. Apagó de una, amigo, olvídate. Sí, gente, si quieren que Wembley sorteemos una remera 4BX, avísenlo, gente, si quieren posta que sorteemos, con el Morocho no partimos de remeras, se lo juro. Escuchen, yo voy ahora, la próxima semana voy a lo de Wembley. Compramos una remerita ahí, la sorteamos en el video. Muy bien la paja trae, gracias, Bud. No, gracias por usarla, bro. No puede ser que el dueño no sortee. Hacemos el sorteo y la compramos y la mandamos a la casa del que gane, boludo. Mientras más lejos, mejor. Lo hacemos para quitarnos el envío. Mío. Nahuel. Mandamos China la 4. Nahuel a veces. A Nahuel a veces lo quiero mucho y a veces me da asco. Nahuel es así. Lo gitano que es. Cuando la empresa esté no sé qué, no, pero poné de tu bolsillo, hijo de puta. Fíjate que lo apretamos un poquito. Cuando la marca esté en punga, dijo, de sus palabras. O sea, cuando la marca esté en punga para mí significa cuando tenga ganancias, se sorteo lo que sea. Es un hijo de puta. A mí no me, o sea, yo le pagué y me mangué una historia encima. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Cómo? Pero pará, contame bien esa. No, lo cae, no. Pará, dame data de eso. Me tiró el centro de la historia, creo que me regaló la primera de las cosas, no sé, ni idea, tendría que hacer los cálculos. Si te regaló una entre las compras, bueno. Pero si compró y te dijo, che, estoy en la historia. Si compraste y te dijo, tenemos la historia. Claro, te dijo algo para la historia. Nah, sí, creo que me tiró una remera. Igual ni tiene que pedir, igual tiene que decirle, Victoria, si él sabe que vamos a subir. Claro, yo ahora tengo una ahí medio nuevo. Sale una historia bien hecha y abajo le voy a poner para el gitano, así a la marca le van punga y puede sortear algo. Hay que hacer una en grupo, boludo, de 4BX, así la tiene el gitano, boludo. Entonces sería, yo soy viewer de Straga, pero sería viewer, estaría indignado. Todo el día le estaría spameando el sorteo. Es que sí, boludo, ya. Yo me pongo a lavar los platos y me olvido que estoy en stream, amigo. Estoy jugando Kedro. ¿Ves Wembley? ¿Cómo está Lucas de afuera ahí? ¿Ves que no le pegan las FB? Sí, se anda a buscarlo que mientras te cogemos la gente. Anda que le dejamos todos los genes en la panza. Sigue la Battle Gate. No sé quién es ese que entra. Se la tiro al orto. Yo se la tiro al orto. Wembley, ¿cómo cabecea tu germu, perro? ¿Qué? Es zorra que era Germo Wembley, cómo se nos tira cuando vamos, salimos. Ah, mutío. Con qué poco se divierten los hombres, Tremendo. Ah, increíble. Y si te da... Larga la batalla, amigo. 47, ¿no te llama? Y está peleadísima encima, perro. Igual, no, mirá, ¿por qué hablé? Qué paja hablarle a las mujeres por Instagram. La concha de las redes sociales. Amigo, es lo que nos tocó igual, perro. O sea, hace 200 años no le podías mandar nada, brother. Agradecer que tenés, literalmente, en un aparatito 4x4, tenés un listado de minas que querés chamullarte o le querés dar, boludo. Las tenés ahí, al alcance de la mano. ¿Sabes lo que tenías que hacer antes, boludo, para estar con una guacha? No es que yo lo sepa, porque estoy en la misma generación que vos. Me imagino que tenías que hacer mucho más de lo que hay que hacer ahora. ¿Tengo un buen punto? ¿Tengo un punto o no tengo un punto? Hablen en la vida real, cabrones. Amigo, pero el Instagram lo usás para después ver la vida real. A mí me da mucha paja chamullar por Instagram. Me da paja hablar por Instagram. Está el plancito, verte, estar con vos, hablar con vos. Acá, cara a cara.